Se lleva
va a obtener un volumen muscular, ya sea para para adelgazar o ya sea para aumentar. Otra cosa, creo que tienen mujeres, hombres, ¿de qué edad puede venir una persona a hacer ejercicio? ¿Cuál es el beneficio de una persona que decide un hábito, una rutina de venir a ejercitarse día por día? ¿Cuál es el objetivo de una persona cuando está en la parte ya de la labor del ejercicio? ¿En qué ayuda la parte de la nutrición? Porque hay que alimentarse. La parte de la nutrición no es todo. Es una persona que no sabe de la realidad. No hay nada malo, todo lo que es bueno. Tienes que aprender a cuáles son los horarios, qué cantidad de comer. Yo no digo que esto no coma esto, no, a tal hora no como tal cosa, a tal hora más tarde no como tal cosa. Porque yo mato a las personas y a los que tienen que hacer. Tienen que ver cantidades y horarios. Ok, una pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles personalidades del municipio de Pedro Brán vienen aquí de la vida nacional? Cuando hablamos de la vida nacional, personas de diferentes estratos sociales. ¿Cuáles vienen aquí? Bueno, mira, yo digo así. ¿Cómo cuál? Pero vienen personas que se involucran una hora, dos horas. Vamos a hablar un poco de lo que es la maquinaria. Veo que el gimnasio da un cambio, un giro, tiene que ver con las maquinarias. Veo que maquinaria sofisticada, o sea, maquinaria que yo sé que ayuda al cliente. Mencionan por lo menos 5 nombres, algunas maquinarias importantes que ayuden al cliente. Tenemos la energética, que son muy buenas para que todos los lugares se van a quedar. Tenemos la caminadora, que tiene que ver con su condición de persona y mejorar la capacidad de tener energía, mejorar el metabolismo para que el cliente de ese fuera del gimnasio se mantenga activado y se mantenga quemando calorías. ¿Cómo tú has visto los clientes que vienen aquí? ¿Se sienten contentos? ¿Cuál es el agrado? ¿Qué te parece a mí? No, el cliente viene contento, el cliente viene con expectativa y nos está bailando poco a poco. Lo primero que le vamos enseñando es que nosotros como instructores lo que hacemos aquí es el diálogo de su cliente con su propio cuerpo. Nada vale que tú vayas a un gimnasio que va a llevar un mejor cuerpo. Si tú no pones eso en disposición y de tu esfuerzo, los proyectos donde se lograría ese gasto todo. Cuando el cliente pone de su parte y está acompañado, tiene un acompañamiento de una persona que lo está guiando, logra casi 100% todo su proyecto. Una pregunta. Hace mucho que yo te conozco. Siempre veo el mismo Inocencio, mejor conocido como Tumache. La misma persona, con la sencillez, con la humildad. ¿Por qué Inocencio se comporta de esa manera, con esa disciplina, esa humildad, esa sencillez? Primero que salimos de aquí de la comunidad, y aparte de salir de la comunidad, aquí trabajamos de mucho tiempo de trabajo entre ellos, premiamos Bolivia, de ver la calle, como el diablo. Y sabemos que todo lo que el Señor nos da, lo que nos dio, nos da a través del esfuerzo. Sabemos que muchos, de lo que tenemos, tenemos que colaborar.
muchas veces cuando tú tienes un grado de educación, ese grado de educación te lleva a ser un poquito más comprensivo. Además de este gimnasio, ¿hay otro proyecto? ¿Qué hace Sabio? Trabajamos para una persona que le damos apoyo en el gimnasio, como de la logística, armamos, compramos gimnasio y damos asesoría. Una pregunta. Dejamos todo el gimnasio. ¿Otro gimnasio dónde? En la provincia de Este, manejamos el gimnasio. Ok, ¿qué día tú vas? Yo voy el día de la semana. ¿Ahí? Yo estoy prácticamente encargado. Puedo tratar el horario, yo voy el día de la semana. ¿Qué tiempo ya tienes? Un año y medio. Y me imagino que siempre cuando uno tiene una función dentro de la familia, del lugar, la familia se siente orgullosa. ¿Tu familia, cómo te ven? Mi familia. ¿Qué mensaje le damos a esa comunidad que nos está viendo, que nos va a saber en las redes sociales y en diferentes cuentas que tenemos? ¿Qué mensaje usted le da a nivel de los ejercicios? No es materia de lo físico, también es materia saludable. ¿Qué mensaje usted le da a sus hijos? Bien, ahora vamos nosotros a seguir. Vamos a hacer algunas demostraciones y vamos también a entrevistar a algunas personas, clientes, que se sienten bien aquí ejercitándose, no tanto físico, sino para algo saludable en su vida. Acompáñenme. Nosotros estamos aquí para hacer una entrevista acerca de los ejercicios. ¿Hace qué tiempo tú estás aquí? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien físico y saludable? ¿Dónde tú vas a trabajar? ¿Qué máquina vas a utilizar? ¿Esta máquina, hermano? ¿Para qué sirve? Para andar y gracias. ¿Qué tiempo tiene el video? Dos años y medio. ¿Has sentido el rendimiento, el ejercicio saludable, físico? Sí. ¿Está aquí para qué? Vamos. Gracias. Sí. Bien, seguimos con la otra parte de esta entrevista interesante. Vamos a conocer ahora el funcionamiento de alguna máquina y también vamos a ver algunas expectativas o algunos clientes. Vamos, vamos a ver. ¿Qué máquina está utilizando? Vamos a ver, hagamos una demostración ahí. ¿Para qué sirve esta máquina? Como lo digo, estamos trabajando el tríceps. El tríceps significa tres, son tres músculos que están en la parte posterior del brazo. En la parte de la del brazo. Bien. Hermano, ¿qué tiempo te vendiendo aquí? ¿Qué tiempo ya te vendiendo? Un año. ¿Cómo te sientes saludablemente? ¿Tú sientes el cambio saludable? ¿Te sientes más? ¿Qué tú le soltas a los demás compañeros que están mirando? Que en lo adelante yo sé que se van a animar. No, ellos van a venir más, se van a encantar también. Ellos se van a hacer muy bien. Batería aquí también. Gracias. Seguimos. Vamos a ver, esta máquina, ¿cómo se llama? La máquina PT.
¿Para qué hace? ¿Para qué? Para trabajar el pecho. El pecho, vamos a ver otra segunda. Para trabajar el pecho, ¿qué más? Trabajar el pecho, para el pecho es el músculo de la espalda. Seguimos. Vamos a seguir con la familia, el poder. ¿Para qué sirve esta máquina aquí? Una máquina, es un cordón para dar. ¿Al espalda? Sí. Veo así que por lo menos anchar un poco. Sí. ¿Cómo te sientes saludablemente, físicamente? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tú le solta a la comunidad de Pedro Blanco, a la juventud? ¿Qué tú le solta? ¿Que venga? Que venga, también es un hombre chulo, limpio. Bien, ahí estuvimos conversando con el señor Inocencio, desde el municipio de Pedro Blanco, desde el gimnasio Roca Piedra, donde él ha valorado la importancia que tiene la disciplina en el deporte y la nutrición. Así que de mi parte es todo, vamos a retornar con ustedes al centro de noticias. Gracias.